Hola, ¿cómo están, gente? Espero que estén muy bien y si no lo están, espero entretenerlos o por lo menos sacar una sonrisa a su día. Yo soy José Pinto y bienvenidos a un nuevo video. Tengo sueño. Gente, como ya vieron en el título de este video, mañana 22 de diciembre del 2019 va a ser el What Do You Say. Vamos, gente de mi tierra. Y en esta ocasión voy a ser parte del What Do You Say porque voy a ser bailarín de unos cantantes y voy a tener la oportunidad de entrar a ver todo lo que será el What Do You Say. Voy a empezar a grabar desde un día antes. Justo ahorita me acabo de levantar, discúlpenme la cara de sueño que tengo. Y justo ahora vamos a ir a ensayar junto a los otros bailarines para irnos preparando para el día de mañana. Ustedes me van a estar acompañando en todo lo relevante que haga hoy y mañana con respecto al What Do You Say. Y todo esto lo voy a grabar para ustedes, para que vean cómo va a ser mi experiencia detrás del escenario del What Do You Say con todo lo que vaya a pasar. Y bueno, a medida que pase el día les voy a ir explicando más detalles de lo que vamos a hacer y algunas cosas que vamos a intentar hacer en este video. Justo ahora acompáñenme al ensayo general de los bailarines y ya volvemos. Gente, buenas tardes, me acabo de levantar. Hoy es el día del What Do You Say. ¡Al fin! Ya por fin estamos en el día de este evento. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Les voy a explicar rápidamente cuáles son los propósitos y los planes que tenemos para este video y lo que queremos hacer. Hoy en el What Do You Say 2019 van a venir varios artistas. Va a venir Trainer, Corin Smith, Omar K11, Daniela Barranco, Pau de Sousa, Kobe Cantillo, Jan Benet y otros artistas también duros, también aquí de Punto Fijo, que también van a romper esa tarima hoy. ¿Qué queremos hacer? Como vamos a estar detrás del escenario, vamos a intentar sacarle un video y una foto a cada artista. Si no llego a hablar mucho con ellos, por lo menos que graben un saludo para ustedes. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay muchos contras en lo que pueda pasar. 1. El sonido puede estar muy fuerte y no se puede escuchar nada. 2. La luz atrás del escenario puede estar pésima, no se puede ver nada y no pueda grabar nada. Y 3. Los artistas no se dejen grabar o tomar fotos. Que no lo creo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, el día del What Do You Say 2019. Vamos, gente de mi tierra. Y sin más nada que decir, nos vemos ahorita a lo que vayamos al evento. Ya venimos. Hey. H, enfócate. Aló, aló. Ahí. Bueno, gente, ya estamos aquí listos. Bien ready para el evento. Estamos esperando que nos vengan a buscar. De aquí nos vamos a ir al Hotel Brisa y del Hotel Brisa nos va a buscar un autobús junto con los cantantes y de ahí nos vamos a ir al Metropolitano, que es donde va a ser este evento. Aquí estamos, solamente nos toca esperar a que nos venga a buscar, creo que es un taxi, y vamos a darle. Yeah.
aquí en el Hotel Brisa esperando a los cantantes, como estamos a ver. Ahí hay varios grupos también que se van a presentar. No he visto todavía a nadie de los que les mencioné, así que todavía no he empezado la misión. Vamos a esperar un rato aquí más a ver qué pasa. Ya vengo. Canto lo que vivo, ya me acostumbré a trabajar pa' lo mío, pa' que vengas tú a decir que lo que tengo yo me lo copié. No sea tan con Music por aquí, ya el Amazon RC por aquí en esta cosita. What do you say 2019, ok, rumbo al 20. Llegó la hora de seguir apoyando lo de nosotros, nuestra tierra, nuestra ciudad. 9, reciban con una fuerte bulla a todo el mundo con la leve. ¡Fuera arriba, carajo! Sigan escuchando, que no soy un juego de niños, estoy jugando. Tengo mujeres que me coman el sabor de los chicos.
de ti con mi tiempo completo. No nací para ser un coleto, ya a la gente le gusta como interpreto. Aunque me da mi nombre en un folleto, yo soy real, pero no soy choreto. Ya yo salí de la zona del gueto, ya mi barrio sabe que tengo el respeto. A veces me pongo a pensar en lo que pasará si yo sigo cantando. Subiendo escalones, eran litros, corazón, galones. Que les pase este poco hecho con ellas, no aspiran nada, no tienen cojones. Solo espero que Dios los perdone, que baja adelante para que reflexiones, sepa controlar todas sus emociones. ¿Para qué? Que no cometan malas acciones. Yo solo canto lo que vivo, ya me acostumbré a trabajar para lo mío, para que vengas tú a decir que lo que tengo yo me lo copié. No sea tan huevo en usted. Un abrazo y un fuerte para ser mi hijo. ¡Esa!
vamos a hacer el amor, no vernos y perdernos toda la semana. Vamos a hacer el amor, déjame de decirte yo, estoy enviciado con tu CULO. Llevo pensando todo el día. Como tú te mueves, qué buena mami. No puedo aceptar adrenalina que me sube con te va a porque el evento terminó a las 3 y media, 4 de la mañana. ¿Qué les puedo decir? En conclusión, lo que yo les puedo decir de cómo conocí a los artistas y los traté. No los traté, les pedí foto nada más. Pero como pudieron ver en los videos y en las fotos, los que yo considero los artistas más humildes y más panas fueron Yamené y Omar K11. Daniela Barranco la vi un poco como que apretada, así que... así como... una foto, claro. En la foto, estaba como asustada. Y como pudieron ver en el video, también Corinne Smith, no sé qué pasó. Yo creo que tiene más seguridad que Simón Bolívar en sus mejores tiempos. No me pude tomar una foto con ella porque no me dejaron tomar una foto con ella. Había que hacer una cola y la cola nada más era de 5 personas. Después de esas 5 personas no podía tomarse foto más nadie. Y te decían que podías tomarte la foto después de que de esas 5 personas, un rato más ahí. Lo cual fue mentira y nunca me pude tomar una foto con ella. Pero bueno, esa fue la conclusión de este video. Espero que les haya gustado mucho este video y espero hayan visto algo diferente en su casa. Si te gustó mucho, dale me gusta a este video, comenta qué te pareció, compártelo con otras personas que no hayan ido a GoTVUSA y no olvides suscribirte en este canal activando la campanita de notificaciones y dándole donde dice todos para que te lleguen todas las notificaciones de mi canal. Y nos vemos en el próximo video.